Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes, pues ya estamos en la clase 4 de redes de multiplexadas en tecnologías automovilísticas. Ustedes ya saben dónde está su aula, en casa del estudiante electrónico automotriz. Vamos a comenzar sin preámbulo. Hay mucha información que revisar. Hay procesos, hay diagnósticos, hay casos de fallas. Hay un día muy muy intenso en esta clase. Les hemos venido diciendo que conforme vayamos pasando con cada clase, se van a ir aumentando las complejidades de estos sistemas. Por eso la suma relevancia de traerlos de la mano paso a paso en cada una de estas temáticas. Vamos a comenzar sin preámbulos. Voy a comenzar platicando y exponiendo directamente. Así como lo vemos en la imagen, vamos a dar lectura ahí, ponemos atención en clase. Dice inspección de la condición del vehículo. Falla del bus. El bus de datos, en este caso utilicé a CCD, se puede decir que es de Chrysler, puede monitorearse usando la herramienta de escaneo. Sin embargo, es posible que el bus de datos pase todas las pruebas. Ojo aquí. Ya que los parámetros de tensión estarán en rango y se envían señales falsas. Hay esencialmente 12 fallas duras que pueden ocurrir con el bus de datos CCD positivo. En este caso, una de las principales fallas de esos sistemas de buses sería un bus cortocircuiteado a 5 voltios. En el número 2 tengo un bus cortocircuiteado a tierra. En el número 3 tengo un bus positivo en cortocircuito a bus negativo. O sea, el par trenzado está haciendo contacto en algún punto que sufrió alguna ruptura, alguna temperatura. En el punto 4 tengo bus negativo y bus positivo cortocircuiteado. En el punto 5 tengo bus positivo abierto. En el 6 tengo bus negativo abierto. En el 7 tengo sin sesgo. En el 8 tengo bus muy alto, en el 9 tengo bus muy bajo, en el 10 tengo sin terminación del bus, una alta resistencia como si estuviéramos desconectados. En el punto 11 tengo no se reciben mensajes de bus correctamente. En el 12 tendría bus en cortocircuito a la batería. Lo vi pertinente este laminado para empezar directamente con las pruebas verídicas de cómo paso a paso tenemos que solucionar cada una de esas 12 posibles causas que nos van a estar dando una infinidad de problemas. En el concepto al lado derecho tengo falla del bus y síntomas visuales para el diagnóstico. Los siguientes síntomas visibles o quejas de los clientes solos o en combinación pueden indicar un error en el bus de datos. Indicador luminoso de bolsa de aire y lámpara indicadora de mal funcionamiento. Iluminado. Indicadores del grupo de instrumentos, todos inoperativos y sin la operación de la computadora. Pues ahí tenemos ya un bastante cauce de falla. Vamos a pasar a la siguiente examinación. Y voy a poner a manera de ejemplo principalmente los conceptos que tendríamos que conocer. Utilicé parte de esa lámina que ustedes están viendo y únicamente donde está la saeta, la flecha roja, voy a utilizar esas dos columnas. Ignoren la columna donde dice PSI. Dice 1 amper equivale a 100 milivoltios. Por cada punto 100 volts o 100 milivoltios, como quieran llamarle, tendremos como resultado 1 amper. Por lo tanto, utilizo las dos columnas, ignoramos la columna izquierda e ignoramos el letrero que tenemos del lado derecho. Solamente nos concentramos, nos enfocamos en la parte central. Tengo valores de amperaje de 1 a 2, de 2 a 3, de 4 a 5 y de 6 a 7. Del lado derecho central en la columna donde dice milivolts versus amper,
Entonces, si yo tengo de 1 a 2 amperes en la columna de milivolts, tendríamos 0.100 volts o 100 milivoltios, que equivale a 1 amper. Si quiero saber lo equivalente a 2 amperes, pues tendría 0.2 volt o 200 milivolts, que equivalen a 2 amperes. Y así me voy consecutivamente. 3 amperes tendría 300 milivolts. En 4 amperes tendría 400 milivolts. En 5 amperes tendría 500 milivolts. En 6 amperes tendría 600 milivolts. En 7 amperes tendría 700 milivolts. Lo puse de esta manera porque muchas de las veces no tenemos ni siquiera el escáner. No tenemos, no contamos aún con una básica pinza amperimétrica de la más económica. No podemos todavía tener acceso por X, Y, Z. Pero sí tenemos a la mano un multímetro que podríamos utilizar sabiendo estas dos columnas. Yo podría realizar a los módulos ciertos valores dependiendo de las cartografías hasta donde me tendría que ir a examinar. Si hacemos el siguiente paso y doy por ejemplo, así como lo tengo, tendría que tener un poco de conocimiento en estos circuitos electrónicos, porque también de nada serviría que expusiéramos más adelante las cartografías que ya les mostré, que fue la número 2, de cómo saber compensar lo que es el amperaje con los valores de milivolt, cómo hacer la conversión. Si los sesgos en los diodos están desfasados, nosotros mismos vamos a provocar problemas en esos componentes al tiempo de que los diagnostiquemos. Por ejemplo, tengo una lectura ahí, un diodo polarizado hacia adelante está conectado a un circuito de tal manera que permita el flujo de electricidad. Esto se hace conectando el lado N, que es el not point, como lo vimos en las clases pasadas, del diodo, que sería el cátodo, el positivo, el voltaje al voltaje negativo, y el lado P, que es el pointing, el ánodo, al voltaje positivo. Cuando el diodo está conectado de esta manera, tanto los excesos de electrones como los huecos de electrones son forzados a entrar en la zona de agotamiento, conectando el circuito. Cuando el diodo polarizado hacia adelante se conecta a una fuente de voltaje de esta manera, actúa como un interruptor que cierra un circuito. Puede pensar que el voltaje fuerza tanto a los electrones como a los huecos hacia la región del agotamiento, lo que permite que fluya la corriente. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Les dejo esa temática y me voy a este primer concepto directo. Lo que estoy verificando ahí, si tomáramos la relevancia de la primera anotación donde se nos presentaban las 12 fallas, cortocircuitos, circuiteados entre sí, X circuito está puesto a voltaje o a tierra, N. Lo primero que tendríamos que hacer, caballeros, es una revisión visual de los componentes más próximos a nuestro alcance. Porque si se fijan ustedes, la mayoría de los módulos están sumamente escondidos en todos los habitáculos de ese vehículo. Pero si sí tenemos algunos accesos a ciertos módulos, por ahí se podría hacer la recomendación que se tenga que empezar preliminarmente una revisión visual. Ajustemos todo el tiempo que una condición lógica nos va a dar resultados lógicos. Sentémonos algunos minutos para poder revisar qué componentes están involucrados en mi fallo, en mi problema, dependiendo del código que me haya dado, y ya lo revisé en el sistema de topografía, cuál es el módulo que está en corto, y hay otros módulos a la intemperie que sí están conectados y puedo acceder a ellos. Bueno, pues comencemos entonces el caso de diagnóstico haciendo revisiones preliminares. Lo que estoy realizando en esas imágenes, estoy haciendo un enfocamiento con la luz para poder revisar si no hay un pushing pin, como le hacemos llamar nosotros,
si no hay pines movidos hacia atrás donde no estén haciendo contacto en ciertos módulos. Lo que estoy utilizando ahí es únicamente lógica. Del lado derecho, bueno, ya ustedes pueden ver que pues hay acceso mejor en la intemperie, hay mejor acceso por la parte retrospectiva de los arneses, pero en la parte de los módulos frontales se vuelve un poco más complicado porque los orificios se vuelven muy minuciosos de a tiro. Entonces tendríamos que tener mucha cautela para poder discernir y poder diagnosticar si los conectores que estamos teniendo acceso están dentro de esos rangos de ajustes en la parte central de los mismos pin ahí, ¿no? Para que no dejen de tener contacto. Vamos a ver. Vamos a poner aquí. Permítanme un poquito. Y voy a poner la siguiente cartografía. Yo les venía comentando en las clases anteriores cuál era el sistema en falla y cuál era exactamente los componentes en falla. ¿Cuáles eran los números, perdón, que se correlacionaban con los DTC que nos hacían saber exactamente el sistema que yo tengo que revisar y cuál es el componente exactamente que tengo que verificar dependiendo de los códigos de falla, una vez utilizando los boletines técnicos y los troubleshooting correspondientes? En este caso, tomé un extracto, sí, y lo trasladé aquí en la lámina. Y dice estrategia de diagnosis, dice del lado izquierdo. Tengo la literal B que equivale a carrocería. Del lado derecho superior, en el mismo extracto, tengo uno de los códigos. En este caso, agarré el P0137, si se fijan ustedes. Hice una diéresis debajo del alfanumérico. Y en cada concepto del alfanumérico, yo expuse situaciones debidas que corresponden a este concepto. Ejemplo, donde está la letra P de ese alfanumérico, hice un pequeño zoom y puse que ahí puede ir no solamente la P del powertrain, sino que puede ir la literal B del body, el chasis o la de comunicación. En el siguiente del alfanumérico que constituye al 0, tengo que equivale el 0 al sistema genérico del sistema inglés. O podría tener un 1 que equivale a agencia en específico. Cada agencia se rige por cada uno de sus problemas. En el tercer alfanumérico, si sigo esa línea, me hace saber el sistema específico en falla. Por ejemplo, ese 1, si lo muevo del lado izquierdo, donde hay números del 1 al 8 en la columna izquierda, en la parte inferior, están coloreados. El 1 es de un color, el 2 es de otro color, el 3 es de otro color y así sucesivamente. El 1 me está diciendo que hay un problema en el sistema de medición de aire y combustible. Pero ese 1 pudo haber sido el 2. Y el 2 corresponde al sistema de medición de aire y combustible, solo fallas en el circuito del inyector, ahí especifica. Y ese 2 equivale al 1 que tenemos en el sistema, pudo haber sido el 3, que corresponde al problema del sistema de encendido o fallo de encendido. El 3 se pudo ver, siendo el 1 en el alfanumérico, en la posición 3, caballeros, para no revolverlos. Donde dice P0137, que estoy tomando el 1, que es el alfanumérico número 3, que estoy en el sistema en falla, lo voy a cambiar por el 4. Y resulta que pudo haber sido P0486, no sé, o pudo haber sido P04XX.
Sí, sí me doy a entender. Entonces, si fuera el 4, existiera problemas en el sistema de control de emisiones. Si fuera el 5, tuviera problemas en el control de velocidad del vehículo. Si fuera 6, tengo problemas en circuito de salida de la computadora. Pudo haber sido P0687, un corto a tierra. P0688, un corto a corriente. X. Sí, sí me doy a entender. Y los últimos dos alfanuméricos, que es el 3 y el 7, del P0137, estoy del lado derecho superior, dice designación de la falla específica, o sea, qué es la falla y dónde está repercutiendo la falla. ¿Sí? En la parte central puse una logística numerada. Vamos a ubicar, dice 1, 2, 3, 4. Giro hacia el lado izquierdo y empiezo de izquierdo a derecho. Y puse 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, abajo al centro. Y de ahí me brinqué al lado derecho inferior al 6 y terminaría en el 7. Por ejemplo, partiendo la lógica, al tiempo de sacar el código de falla, dice el paso número 1 de la logística del escaneo. Verificar la preocupación del cliente. Usted tiene que recabar la mayor información, ya que el cliente es el mejor conocedor de ese vehículo. Y posiblemente, ¿sí?, nos esté dando algunos valores erráticos, erróneos, que al momento de hacer la comprobación, como dice en el paso 2, comprobación preliminar. Necesitamos ver qué tan veraz es la información de nuestro cliente, ya sea en función de operación del vehículo, en sugerencia visual, ¿sí?, el tacto y el olfato. Eso es lo que utilizamos nosotros en el taller y créame que nos ha dado bastante resultado. En el paso 3 tengo comenzar el diagnóstico del desempeño del sistema. En el cuarto tengo comprobaciones y utilizar equipos de línea técnica, las plataformas, los discos duros, el pago por line, qué sé yo, caballeros. Y de ahí me brinco al 5.1 y me quedo en el 5.1 y leo toda esa columnita encerrada. Verificar los códigos de falla. Y de ahí, esos códigos de falla en el mismo 5.1, en el recuadro de abajo, dice: diagnostique y siga el código de falla obtenido en el escáner. No se vaya a brincar a otro concepto porque se va a perder y va a girar en círculos. En el 5.2 tengo no generó un código de falla. Y en el recuadro debajo del 5.2, ahí mismo, dice continúe en la sintonía de diagnóstico en el... Ahora, ¿dónde pide? En el boletín, ¿verdad? Ahí está pidiendo. Entonces ya nos dio que si no nos da un código de falla, tendríamos que ir a buscar un boletín en específico que probablemente nos esté incautando información que no nos las hace saber ese código de falla, más que simplemente a través de un boletín. ¿Sí? Entonces, si me voy al 5.3 y estoy aún sin el diagnóstico, abajo en el recuadro de ahí mismo dice: analice, desarrolle un diagnóstico o llame a una línea técnica. Aquí es donde entra su experiencia, su capacidad del día al día que ha estado interactuando. Usted mismo puede desarrollar esa gran capacidad de hacer sus mismos esquemas, de hacer sus propias teorías y irla archivando como base de datos, ya que eso nos va a dar con el tiempo la experiencia y al tiempo de que llegue un vehículo, si trae problemas de sistemas fuel injection o eléctrico, vamos a poder percibirlo tan solo con el escucharlo. Si trae problemas electrónicos, bueno, algunas veces son visibles, otras veces no. ¿Sí? En el 5.4 tengo la más cordial bienvenida, caballeros, a las fallas intermitentes. Consulte detalles de cualquier diagnóstico del código de falla. O sea que se tiene que sentar a investigar todo lo referente a ese código 1000,
1001, 1002, 1003, todo lo referente tiene que analizarlo previamente con mucho detenimiento, ya que de ahí vamos a sacar nuestras propias teorías para poder nosotros frenar esa falla. Por otro lado, una vez utilizado las dos cartografías, izquierdo y derecho, ahora yo me brinco a la parte central, que es el 5.5, y tengo observación del diagnóstico obtenido. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice mal encendido, si más puedo ver bien. Mal encendido. Malentendido, dice ahí. Malentendido del sistema por parte del cliente. Haga más preguntas sobre las áreas en problemas. Diagnosis encontrado. Llame a línea de soporte. Sería diagnosis no encontrado, ¿verdad? Llamar para pedir asesoría. Y luego abajo, si ya pasó todos esos filtros, abajo dice aísle la causa del problema. Si ya tiene un veredicto en sus teorías, usted tiene que aislar la causa del problema, ¿sí? Ese es como fundamento. Si no aisló la causa del problema, como dice la flechita, donde dice no, en el 6, que es del lado derecho inferior, reexamine la preocupación del cliente. Tendríamos que irnos otra vez hasta arriba y volver a comenzar otra vez. ¿Cuánto tiempo nos llevó ahí porque hicimos algún mal proceso del diagnóstico? Si la veracidad fue en el punto 5.5 fue veraz y se aisló la causa del problema, pues simplemente tendríamos que reparar y verificar la falla. Así es como tendríamos nosotros que empezar a preevaluar. ¿Sí? En este caso, lo que tengo en el estudio intensivo para verificar los procesos de la electrónica aplicada en vehículos, independientemente de la marca, caballeros, independientemente de la marca, del lado izquierdo tengo los códigos U, que significan, pues, sin saber, dice ahí, indefinido, ¿sí? O desconocido, es lo que está traducido ahí. Normalmente acusan únicamente a un circuito que se derive en falla o algún módulo que se encuentre relacionado con problemas. Esos códigos se relacionan con problemas del bus, lenguaje digital. ¿Se acuerdan de las leyendas digitales que veíamos que era la lógica de 5 volts y se convertía en lógica 1? Que entraba al U2. ¿Se acuerdan también cuando necesitamos los 5 voltios del interruptor parque neutral también, que era lógica 1 también, y luego la lógica 0 tendría que convertirse por el break para que U2 activara al circuito designado del U1 y U1 pues simplemente activara con 2 volt de 5 a 35 miliamperes la base del transistor? ¿Y qué es lo que sucedía? Pues que toda la tierra electrónica entraba, en este caso, del PCM, del emisor al colector, saliendo por el pin 8 y haciéndolo llegar por el pin 85 del embobinado del relé, ¿da? Siendo protegido por el diodo de supresión de picos para que cerrara el circuito y pues se activara el motor de arranque. Es lo que nos está indicando aquí. Dice, en sistemas de redes, algunos vehículos utilizan un cable para transmitir y otro para recibir el bus. Pero en el sistema CAN, en los dos cables se envía la misma información. Esto lo hace más potente por si llegase a ocurrir falla en un cable. La información será entregada por el siguiente cable. Una señal de corriente directa, eso es lo que es CAN. Si utilizas la calibración AC, podrás despojar al voltaje de polarización y podrás verificar únicamente lo que sucede al voltaje CAN. Son señales parásitas. En la clase 1, si mal no recuerdo, verifiquen ahí, no me acuerdo si fue en el minuto 38, 48,
donde platicamos un poco de las señales parásitas y les pasé los datos precisos cómo podemos retirar esas señales parásitas, ahí en la clase 1. Y dice, en esta red se trabajan algunos vehículos con hasta 11K de resistencias en las terminales. En un sistema de CAN, cuando se derivan en problemas en corto entre ellos, su valor se queda solo en el de polarización 2.5 volt. Y luego tengo verificación del proceso electrónico, en este caso la red SSI. Ya vimos las SD, ahora estamos en la red SSI. Rango de Crayler en red SSI de 0 a 5 voltios. Y luego tengo rango de Crayler en red PSI de 0 a 7.5 voltios. Y luego tengo voltaje de polarización, 2.5 voltios. Y luego tengo la línea CAN alta, 2.5 hasta 3.5. Y luego tengo CAN L baja de 1.5 a 2.5. En este caso, si tomo lógica entre ambas señales, me tienen que dar no más de 5 voltios. ¿Sí? Y luego tengo rango de Crayler en red, ahí la tenemos otra vez, red CCD, voltaje de polarización, que es lo invertido de la amplitud mínima a la amplitud de pico a pico, vaya, que es la RMS real, que es la media de las raíces cuadradas, en este caso la potencia de wattaje que está consumiendo, vaya, para no hacerlo bola, es el wattaje consumido. Si lo viéramos por el lado del amperaje, vaya, eso es lo que está indicando ahí. Tengo CCD positivo 2.5 a 2.8, CCD negativo 2.2 a 2.5 volt. Luego tengo ahí la interacción por ¿cuáles son los pines ahí? A ver, ahí tengo el pin 3, que es el CD bus positivo, y se interna, miren, al BCM. Antes de hacer cualquier análisis, verifiquen en los diagramas, caballeros, dónde está interceptado las líneas principales de los sistemas de buses como principal objetivo del DLC. El DLC no todo el tiempo va a llegar primeramente a la PCM. Siempre deben de comenzar viendo este mapeo. ¿Sí? Es la manera que se le dice un mapeo. Mapeen primero el DLC con cuál módulo comienza a hacer la interacción. En este caso tengo al IPC, al SRS, a la radio, al EBCM, al TCM y al PCM. Entonces el BCM viene siendo la parte medular. Si tendríamos algún problema del PCM o cualquiera de los módulos que mencioné, tendríamos que verificar primero alimentaciones básicas al BCM, caballero, para poder interactuar. Vamos a pasar a la siguiente y voy a poner una lámina antes de ir. No quiero adelantarme. Me gustaría empezar con el análisis siguiente. Les hago una pregunta a ustedes en esta clase número 4. Dice ahí, mencione, dice, hola a todos, buenos días, buena clase a todos. Tenemos mucha información que analizar, entonces pues vamos un poquito apresurados porque hay bastante información y necesitamos tratar de congruentarla para poder digerirla bien. Entonces estoy haciendo un poquito de estrategias ahí entre diagramas, entre casos de diagnósticos, localización de fallas, soluciones y reparaciones, ¿sí? Entonces un poquito ahí como médula principal. La clase 4 es medular para lo que viene, ¿eh? La pregunta para todos ustedes es, mencione, como dice ahí, ¿cuál es o cuál es el símbolo de un switch? Vamos a ver quién me puede decir en qué parte está ubicado, como dice ahí, el símbolo de un switch. ¿Quién me puede decir a la una? ¿Quién me puede decir a la dos? ¿Sí? Entonces,
Tenemos del lado izquierdo, tenemos el diagrama completo. En la parte central izquierda superior tenemos el diagrama de la tierra. En el diagrama central tenemos el diagrama del motor. En el diagrama central paralelo al motor tengo lo que es la tierra de la caja. En el diagrama superior derecho tengo el pequeño esquema del acumulador, que son las celdas. Todas esas rayitas son celdas. Cada celda equivale a 2.1 voltio. Sí, los han revisado, ¿verdad? Cada celda, quiero percatarme de esa información, que todos saben hacer esa revisión. Si no, háganmela saber, por favor. En la parte central inferior tengo a todo el esquema de una activación de lo que es el Bendix para hacer funcionar al motor de arranque a través de toda la circuitería que está ahí. Y finalmente me estaría quedando ¿con quién? Con ese símbolo que les estoy haciendo la pregunta principal de lo que es el símbolo de un switch. Entonces, así estaría concretada esta lámina. Permítame un poquito. Okay. Ahora voy a pasarme a la siguiente lámina. Y la siguiente pregunta sería, mencione, dice ahí, atención aquí, dice, mencione cuáles son los símbolos de los fusibles. Ponemos atención ahí, nos enfocamos y vamos a empezar a redescubrirlo. Digo redescubrirlo porque pues ya está ahí, ¿verdad? Ok, del lado izquierdo superior tengo un pequeño esquemita donde dice interruptor de relay. De ese mismo esquema dice bobina de relay. Dice este relay está energizado y sus puntos están cerrados. Eso es lo que nos indica. Y luego en la parte inferior central izquierda intermedia tenemos devanados de estator. Generador, dice ahí, ensamble del rotor con devanado de campo, puente rectificado. Bien, no corresponde a lo que está haciendo la pregunta. Está preguntando los símbolos de los fusibles. En la parte central derecha inferior tengo a la carga, no lo desecho. En la parte derecha abajo, esquina. Tengo puntos de cruce conectado, no me interesa. Subo arriba de ese esquema, tengo puntos de cruce sin ser conectados, lo desecho. En la parte derecha superior tendría lo que es resistencia, no me sirve. Y por fin los estoy redescubriendo y me doy cuenta el esquema del lado derecho central, el fusible y del lado izquierdo paralelo al fusible sería un fusible, pero ¿de qué tipo? ¿De qué tipo sería ese fusible? ¿Quién me lo dice? Tendríamos un fusible térmico, ¿no? Sería un fusible térmico. Entonces, vamos a pasar a la siguiente lámina, porque vamos un poco apresurados, hay bastante información que analizar. Y vamos ahora. Dice, mencione los valores de cada componente. Por ejemplo, una línea viva, como lo veo ahí en ese esquema del lado izquierdo superior, tengo, si pudiera definirlo, un plano, un pequeño plano, donde en la columna vertical tengo voltaje y en la línea horizontal tengo tiempo. Me voy el punto de partida en la parte izquierda, tengo 5 y me voy hasta voltaje hasta arriba, ¿no? Que equivale a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15X voltaje. En este caso, lo que estoy viendo del lado derecho del esquema del acumulador, lo tengo conectado. En ese punto de ser una línea muerta, se convirtió en una línea viva, donde esa línea recta me va a dar la evaluación en qué situación se encuentra ese acumulador a través de sus celdas internas. Si esa línea decayera
lo equivalente a n voltaje, me podría dar cuenta tanto, por eso lo puse paralelo ahí, me voy al esquema inferior, y yo podría deducir que podría tener problemas en los cables, en el eslabón fusible, en el puente rectificador, en los diodos, en el transistor MOSFET de la electrónica, en el regulador de voltaje del alternador. Tendría que evaluar, como tengo ahí en ese planito en la parte inferior izquierda, tendría que evaluar la vida de su línea alterna para saber con el osciloscopio si él está funcionando correctamente, para poder deducir la línea que se me está muriendo en la parte superior. Sí, por eso lo puse. Vamos a examinar la siguiente. Y vamos a un caso de red. Tengo un caso de red siguiente. Tengo los pin pushing, los que tengo ahí, los amarillos del lado izquierdo. Dice en la parte inferior de ese caso, sin comunicación con módulos, moviendo un conector debajo del asiento del conductor. Algunas de las clavijas del conector estaban, ¿qué dice ahí? Y luego ahí les puse el esquema. Me parece que esa imagen la reutilizamos, creo, en la clase 1, si mal no recuerdo ahí. Y observen ahora la cartografía del sistema de red, cómo se ve desfasado, dice clase 2 a 7 voltios. Observen cómo se ve desfasada, pues se fue hasta 7 voltios. O sea, hasta 7 voltios, y miren que no está paralela, sino que lo aterriza a 0 voltios, no se mantiene de 1.5 a 3.5, a 2.5, a 2.8, no se mantiene de pico a pico, vaya, pico negativo a pico positivo, sino que se mantiene de 0 hasta 7 voltios. Por eso vemos todas esas pequeñas escalas que parecen escaleritas de mayor a menor. Y vemos el bus que sí se mantiene a la alta por alta resistencia, caballeros. ¿Y cuál fue el problema en ese caso de diagnóstico? ¿Quién me puede dar la solución? Teniendo ahí mucha información. Ahora, si prevalezco, okay, estoy en el caso 1 de red. Permítame un poquito. Si prevalezco y tomando de referencia esta carta, yo les pregunto a todos ustedes en esta clase 4. Menciónenme ustedes qué estamos revisando en esta carta nada más. ¿Dónde está ubicado el medidor? En la carga. Es correcto. Ahora, tengo donde dice batería, tengo activado mi interruptor, pasa a través del fusible, pasa a través de toda la circuitería X y llega la carga, y resulta que esa carga de estar en 3 ohmios al tiempo de activarlo llegó hasta 6 ohmios. Vamos a ver qué dice abajo. Tenga en cuenta que la resistencia también puede ser creado por la conectividad parcial causada por clavijas, terminales sueltas, relé con picaduras, tacto, conexiones sueltas o incluso corroídas, caballeros. Si un circuito tiene una resistencia excesiva, ojo aquí, puede prevenir la carga, interruptor, motor, bombilla, etcétera, de funcionar normalmente debido a flujo, amperaje de corriente insuficiente, es una obstrucción, es obvio. En un circuito de funcionamiento normal, la resistencia es lo suficientemente pequeña como para no evitar que la carga funcione correctamente. Ahora, si examinamos de nueva cuenta la cartografía, se fue hasta 7 voltios y resulta que hay demasiada resistencia. ¿Qué creen ustedes que pasó ahí? Si usando la lógica me dice que la resistencia obstruye
¿Sí? Es inversamente proporcional a la presión eléctrica, ¿sí? E inversamente proporcional al flujo de corriente. Entonces, el voltaje es proporcional al flujo de corrientes. A mayor presión, mayor flujo de corriente. ¿Estamos de acuerdo? A menor presión, menor flujo de electrones. ¿Sí? Por eso la resistencia se opone. Entonces, si se opone al paso de flujo de electrones, es obvio que se está oponiendo a lo que es la presión eléctrica, por lo tanto va a incrementar su resistencia, va a decaer, por lo tanto el voltaje, pero ahí lo tenemos alto, no decayó, por lo tanto, ¿qué pasó en ese módulo? ¿Qué creen que haya pasado? Se quemó, se tronó, caballeros, por esa excesiva presión que vemos elevada a 7 voltios. Imagínense, si estamos utilizando 35 miliamperes, una computadora no te puede recibir más de 1 amper, ¿qué crees que vaya a pasar ahí con esa anomalía que tenemos ahí? La resistencia es inversamente proporcional a la presión y al flujo. Pero tanto flujo como presión son proporcionales. ¿Sí? Entonces, lo que tendríamos ahí pues sería daño inminente a los módulos, ¿no? Se aventaron las tarjetas lógicas, se aventaron los circuitos integrados. Ahora vamos a examinar la siguiente. ¿Qué tendríamos o qué correspondería a nosotros comenzar a revisar? ¿Qué tendríamos que empezar a revisar nosotros? Primero tenemos que saber interpretar los procesos de información que se nos entregan preciso en base a investigaciones de la ciencia de electromecánica, ¿no? Que sean veraces los datos que se les está entregando a usted. Ok. Ahora lo que te estoy entregando de información es que te sometas a un entrenamiento de dos características prescindibles. Digo prescindibles porque si las puedes dominar, vas a poder sacar fallas, ¿sí? De cualquier índole y de cualquier magnitud. Y estas corresponden, ¿sí? A lo que son las cabalísticas de señal pull-up y pull-down. ¿Qué tanto he estado interactuando en mi taller de servicio con estas señales? Hágase la pregunta. ¿De qué manera realizo mis diagnósticos? Esto es médula para tu diagnosis. Esto es médula, es la manera, el proceso que se tiene que demostrar, que verificar en los procesos de esos diagnósticos, de esos mantenimientos. Si no sabes cómo aplicarlo, bueno, por eso lo estamos empezando a entregar. Todo va agarrado de la mano en redes porque todo tiene que ver con todos. Y no pude haber pasado clase tras clase únicamente explicando los casos de falla si no te digo cómo resolverlos. De nada sirve un tema donde no tengas cómo atacar lo que se te está instruyendo. Por eso lo estoy haciendo de esta manera interactiva, audiovisual, darte lo más que puedas obtener de información palpable en tu taller, que tú salgas con conocimientos en estas clases y puedas ir a realizar tus diagnósticos en tu taller, si vas a salir a un rescate, que lleves este conocimiento y lo puedas aplicar y tengas la suma confianza en que te va a dar resultado, pero tienes que saber dominarlo, porque si no sabes dominarlo, pues necesitas aprenderlo, ¿no? Por eso comienzo con esta pequeña frase que dice interruptores. Vamos a ver qué nos despliega en la pantalla. Voy a hacer un zoom y vamos a poner atención. Doy lectura. Interruptores. El tipo de señal más simple que recibe el PCM se conoce como entrada conmutada.
Así se llama, ya sea pull down conmutado o pull up conmutado, que necesita un fenómeno de activación mecánico o digital. Es lo que quiere decir. Una entrada conmutada es una señal alta o baja dependiendo de si el interruptor está abierto o está cerrado. Sin embargo, el PCM puede recibir dos tipos de entradas conmutadas según la fuente de alimentación del circuito. Un circuito pull-up en la figura 3.2 tiene una fuente de alimentación fuera. Y luego tiene del PCM. El PCM no proporciona la señal de voltaje de referencia. Cuando el interruptor está cerrado, el voltaje de la fuente externa genera una señal de referencia alta al PCM. Un interruptor abierto, por otro lado, genera una señal de referencia baja como lo tendríamos ahí. La fuente en este caso sería tu tierra. El interruptor sería el bypass. ¿Sí? Entonces, al tiempo de que tú cierres el switch, vamos a ver qué nos dice abajo. Se proporciona un circuito pull-down con una señal de voltaje de referencia del PCM. La fuente de alimentación del circuito es interna al PCM. Cuando el interruptor está cerrado, el voltaje de la señal se baja a una tierra externa. El PCM registra una señal de referencia de bajo voltaje. Cuando el interruptor está abierto, el PCM registra una señal de referencia alta. Entonces, como puedes tener tu alimentación externa, como puedes tener tu alimentación interna, ¿sí? Ambas son alimentaciones, pero difiere del. En los diagramas lo van a poder ver ustedes como VREF, voltaje de referencia. En este caso, si me interno a ese esquema, pongamos atención, dice PCM. Ya estamos dentro de la computadora. Tengo R como valor de carga, que es una resistencia. Y luego tengo, dice Internal Surge, que es una corriente interna para dar a conocer a la computadora si está abierto o está cerrado el sistema afuera del PCM, lo que se pretende realizar. Tengo lo que es la pequeña pila adentro de la computadora. Y entre el terminal negativo, si lo podemos llamar de esa manera, de ese pequeño acumulador integrado en la computadora, y luego del otro lado lo estoy conectando a la carga, ¿sí? Lo que estoy realizando es un puente para que la carga a través, cuando usted cierre el circuito donde dice pull down, que es el interruptor de parqueo neutral, usted lo cierre, ¿qué es lo que va a estar pasando? Bueno, todo el voltaje que entra donde dice internal surge a través de la carga, que es la corriente de alimentación, se viene por la carga, pasa a través de la carga. Una vez que usted llega al punto donde aún está abierto, también está pasando por el punto de voltaje de verificación. Entonces, dicen dos pequeñas incógnitas donde dice open, el voltaje va a estar arriba. Hasta ahí tendría yo 4, 3, 5X o hasta 12 voltios en el medidor de multímetro en la parte interna del PCM. Hasta ahí tengo voltaje, que es lo que dice la incógnita. Pero una vez que usted cierra el interruptor parque neutral, ese voltaje va a caer. Ahí se dio cuenta la computadora que algo sucedió en la parte externa. Ahora, si nos vamos a la lámina siguiente, estoy en la 5, ahí. Ok. Vamos a utilizar. Permítame porque esta me parece adecuada. Si utilizamos, por ejemplo, vamos a la lectura, circuito del interruptor del lado de tierra, que es el mismo esquema que tenemos del lado derecho superior, ¿sí? Ahí ya lo modifiqué un poco, le puse un pequeño color para que ustedes vean todo lo que está siendo energizado hasta ese punto. ¿Sí? Del lado central de ese dice interruptor del lado de tierra. En un circuito del interruptor del lado de tierra,
con el interruptor abierto. El SM lee el voltaje de suministro, o sea, si me interno en la computadora, todo el voltaje de suministro, que era la fuente de corriente que dijimos anteriormente, viene el voltaje de suministro, pasa a través de la carga, pero a través viene y lo da a conocer al voltaje a través de un pequeño multímetro medidor que tiene en la parte interna de esa computadora. Pero dice ahí, cuando el interruptor está cerrado, el voltaje es casi 0 voltios. Es casi 0 voltios. ¿Por qué no es 0 voltios? Porque es un interruptor, dependiendo qué tipo de interruptor vayamos a trabajar. Por ejemplo, si yo les pusiera un interruptor, no sé, puede ser un sensor de temperatura, un ST, no cae a cero porque depende de la resistencia de ese sensor, ¿estamos de acuerdo? Ahora, el motor está frío, la resistencia está alta. El motor necesita mayor cantidad de gasolina para poder generar entonces mayor temperatura dentro del motor y que esa resistencia se vaya modificando, vaya cayendo. Pero si va cayendo la resistencia, va cayendo tu voltaje y vemos que no cae hasta cero. Es lo que nos hace esa interpretación. Ahora, en el esquema de abajo de la parte izquierda inferior, leo lo rojo. Los siguientes interruptores que se encuentran típicamente en el lado de tierra del circuito, ahí les puse un poco de conceptos. Contacto de inactividad de TPS, señal de marcha mínima, que es el IRO. El interruptor de contacto de inactividad de TPS utiliza un voltaje de referencia de voltaje del SM. Interruptor de presión de la dirección asistida, interruptor de sobremarcha, en fin, una infinidad de componentes, ¿no? Lo que quiero hacer llegar de información es que domine cómo saber interpretar, cómo saber leer las señales pull up y down y cómo saber maniobrar en los casos de diagnósticos en multímetro para hacer estas pruebas tan simples. Tengo en la parte central interruptor activado, dice ahí. Cuando el interruptor se cierra, el SM lee el voltaje. Ojo aquí. De haber sido un voltaje de 5, 12, 8, 9, 10 voltios, hasta donde se fue casi a cero, ¿verdad? No sé si existan dudas, preguntas, ¿cómo estamos hasta aquí? Voy a poner esta siguiente imagen. Y podemos definir que cuando vayamos a hacer un caso de diagnóstico, lo primero, caballeros, verifiquen la entrada. ¿De quién? ¿De quién tenemos que darnos cuenta primero? Verifiquen la entrada del conector de diagnóstico, porque posiblemente los pines, alguno de ellos, estén sulfatados, corroídos. Lo que hacemos perdón por la palabra, por maña o por manía, es llegar y hacer el plug-in. ¿Cierto o falso? Estamos acostumbrados, nada más llegamos y pensamos que está bien. Y resulta que la imagen que te acabo de pasar, vas a estrenarlo en tu taller y te lo aventaste. Se fue esa gran cantidad que tanto te esforzaste por adquirirlo. Por eso es tan importante primero hacer revisiones visuales todo el tiempo. Tómate tu tiempo. Mira, la electrónica del 100% solamente funciona un 90%. El 10% es tu razonamiento, es el proceso que tú le vayas a dar a tu diagnóstico. ¿Sí? El otro punto importante referente a esa cartografía sería, ¿conozco los protocolos? ¿Sé con qué protocolo voy a trabajar? ¿Sé cuáles son las redes que yo necesito verificar? ¿Sé cuántas redes tiene el conector de diagnóstico en este caso, en este vehículo 2020, 2019, 2022 X? O sea, lo pongo para que te des cuenta, porque de lo contrario estaríamos perdiendo nuestro tiempo en el taller horas y horas y horas. ¿Sí? El único beneficio que te va a dar ese diagnóstico es que vas a poder aprender un poco
este componente, pero el diagnóstico ahí va a estar, se te va a estar atrasando y atrasando. El otro punto importante que se vuelve relevante sería empezar a hablar un poco de los buses. Ya hemos venido platicando un poco de estrategias, pero también necesitas entender cuáles son los pines exactos que debes comprender en ciertas gamas de vehículos que necesitas interactuar. Por ejemplo, el pin 2 de SDLC, ahí lo tengo marcado, tengo al 2, que es el importante. Pues las alimentaciones, el 4, 5 y 16. En el video de la tercera clase les mencioné que nunca manipulen el pin 4 ni el 5, ya que el 4, esa viene siendo tierra flotante, es una tierra electrónica, en efecto lo es. Pero el pin 5, caballeros, es lo que ustedes ven en los diagramas como el signal return, como el retorno de la tierra de X sensor. No vayan a manipular estas tierras. Si quieren agarrarse de ahí con su lámpara, de bajo escaleo de amperaje, no los vayan a agarrar de ahí, por favor. En este caso tengo el pin 2, que es el J1850, el bus L line, ¿sí? En los sistemas de dos cables, o lo pueden tener también de un simple cable, que es la clase 2, que es el circuito 1807, ¿sí? Pero si se fijan ustedes y leen todo ese DLC, se van a poder encontrar una infinidad también de otros buses. En este caso tengo que irme definiendo primero para hacerles saber con exactitud cómo es que tengo que comenzar mi diagnóstico en un sistema de red. Por otro lado, si yo les hago saber lo siguiente y agarro un componente que yo pretendo hacer la revisión. En ese plano dice, mencione que es una medición, es una escala, es una magnitud, es un vector de fenómenos. Pero observen ustedes en el... Son tres esquemas que asenté ahí. En el primer esquema, en la parte central izquierda superior, hay una medición de 12.5 voltios en ese multímetro. ¿Estamos de acuerdo? Y lo tengo a tierra, obvio. Y el pin rojo del multímetro lo tengo conectado a lo que es la terminal 85 o 86. Varía, ¿no? Dependiendo en qué concepto estés trabajando. X. Pero resulta que ese pin recibe alimentación positiva de batería. Ok. Hasta ahí estoy bien. Se me está cayendo 0.1 voltios de 12.6. ¿Cuánta resistencia yo les manejé de los fusibles en la primera clase? De 0.1 a 0.8, ¿verdad? Por eso es que se te está cayendo ese voltaje a través del fusible. Si le haces la caída de voltaje al fusible, vas a encontrar perdido ahí ese voltaje. Mira, la suma de las caídas de voltaje en todo el circuito tiene que ser el resultado total de la principal fuente de energía. Si tú vas sumando todas las caídas de voltaje en todos los puntos que vayas verificando en el circuito que tú tengas que verificar, tiene que darte exactamente la fuente de energía. ¿Sí? Ahora, agarré la tierra física del bloque del motor, no del chasis. Porque venimos manejando unas bandas también los vehículos modernos que unas son tierras directas del motor y las otras son tierras indirectas del bastidor, que no es lo mismo. Por eso agarré una tierra, ¿sí? De bloque y la otra la agarré directo del acumulador en el esquema del lado derecho. Y ahora estoy poniendo el pin rojo del multímetro, pero a la terminal 87 de ese relevador. Y ahora me está dando 12.3 voltios. De 12.6 ya se me cayeron 0.3 voltios. Ya tienes perdido 0.1 voltios en tu fusible. ¿Dónde crees que esté la demás cantidad? Vamos a ver. En el último esquema, la parte inferior, ahora vuelvo a tomar tierra física del bloque y ahora reviso la parte de la tierra y resulta que me da 0.21 voltios.
Hagan esa suma y díganme cuánto les da. La pregunta es, ¿la medición es correcta? ¿Qué me responden ustedes como tarea? Porque todo lo que está en definición aquí es para que usted lo pueda comprender. La revisión de esa tierra yo les manejé también, me parece, en la segunda o tercera clase, creo fue en la segunda clase, donde yo les manejé que únicamente las tierras electrónicas tienen que ser conmutadas entre 10 y 12 milivoltios. Y ahí tengo por arriba de 12 milivoltios. Tengo 210 milivoltios, tendría ahí. Punto 2, punto 200, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Quién me puede decir, por favor? Saquen sus conclusiones y apóyenme un poco también. Ahora, vamos a ver el siguiente. Okay. La siguiente lámina. Y tengo ahí. Hay varias preguntas. Dice, ponga a prueba sus conocimientos. En la parte central le puse un círculo mágico de la ley de Ohm, donde me menciona la pequeña flecha que tengo la fuerza electromotriz. Sí, que la estoy despejando con la letra E, que es el voltaje, es la presión eléctrica. En la parte izquierda inferior de ese círculo tengo intensidad, que sería la corriente, ubicada por la literal I. Del lado derecho tendría la literal R mayúscula, que sería la carga, sería la resistencia, ¿verdad? Entonces, en el diagrama del lado izquierdo dice cuánto voltaje existe. Y hay un signo interrogativo adentro de ese voltaje. Pero tengo el valor de 6 amperes como flujo por una carga de 2 ohmios. Si yo estudio abajo de ese círculo mágico, donde me dice la pequeña fórmula que amperaje por resistencia me va a dar el voltaje, entonces en la flecha me está indicando que 6 amperes multiplicados por 2 ohms, que es la carga, me da mi fuerza electromotriz. En este caso tengo 6 amperes multiplicados por 2 ohmios y yo tengo mi valor en la fuente de energía, ¿no? Que son 12 voltios. Por eso les dije en las láminas anteriores, todo lo que esté caído en carga tiene que dar el mismo valor de la fuente de energía. Y aquí está comprobado. Ahora, ¿cuánto voltaje existe? ¿Qué responderían ahí en ese ejercicio? Me paso al siguiente. Del lado derecho, el mismo esquema con diferentes datos. Ahora pregunta, ¿cuánta resistencia existe? La resistencia ahora está en incógnita, pero tengo 12 voltios y tengo los mismos 6 amperes de flujo. Entonces me está indicando que yo necesito saber R, necesito saber la carga. Dice, ¿cuánta resistencia existe? Corriente nominal, 6 amperes. Resistencia nominal, signo de interrogativo. Fuente de voltaje 12 voltios. ¿Qué responden? ¿Cuánta resistencia tendría ahí? Hagan sus cuentas. Y luego tengo abajo red de divisores de voltaje. Ahí le estoy dando un dato sumamente relevante en que lo podemos aplicar en infinidad de circuitos y lo aplicamos diario en nuestro taller. Dice cubierta del conector, enlace fusible antes del cortocircuito. Luego tengo línea abierta dentro del circuito. Observen cómo una línea nos puede dar fallos invisibles, que es lo que nos viene explicando los casos de diagnóstico en las cartografías anteriores. Vamos a suponer que tienes 60 ohmios en tu DLC y aún así todo el sistema funciona bien. Y mira el problema que tienes aquí. ¿Por qué será todo eso? ¿Quién me puede decir? Ahora, vamos a ver la siguiente imagen, no sé si existe alguna duda, alguna pregunta. Y resulta que en el sistema de bus de datos, ahí les puse el conector de diagnóstico. En este caso es ISO 9141, es el más básico, para que podamos comenzar por lo más simple. Del lado izquierdo de los esquemas puse conector de diagnóstico en un enlace con el DSM, el módulo PAM y el módulo RCM. Del lado derecho, ya en la topología, tengo el vehículo
en 3D y tengo la ubicación del DSM, del PAM y del RCM. Y observen cuántos metros de cables podrían caber ahí. ¿Se pueden imaginar ustedes? Para hacer un precálculo de cuánta resistencia tendríamos que tener en total cuando hagamos los cálculos con el escáner para poder discernir si están funcionando o no. Y en la parte central de ese esquema yo les puse la ubicación en problema con ese módulo PAM. ¿Cómo corre su arnés? Dice, la red ISO 9141 se comunica a una velocidad relativamente lenta de 10.4 kilobytes por segundo. Y ahí está un vehículo que lo tiene. Entonces, si tuviéramos que examinar una causa, por ejemplo, en esos módulos, suponiendo en esta falla del lado derecho, les puse una columna de símbolos. Sí, que tengo el interruptor y tengo la flecha hacia donde corre, tengo lo que es la carga, en este caso resistencia, tengo una tierra, tengo un bulbo, tengo un fusible, tengo la fuente, tengo un fusible interruptor de temperatura y tengo un relé. Tengo los mismos tres multímetros con diferentes medidas. La pregunta para usted es, mencione cuáles son las pruebas que se están realizando. Anteriormente vimos tres pruebas y ahora se nos vuelven a repetir esas pruebas, pero ahora con diferente conceptualizado. Por ejemplo, en el primer esquema del lado central izquierdo superior, tengo el multímetro con un valor de 12.3 voltios, haciendo la conexión del negativo de batería y el positivo de multímetro en el pin 87 de ese relé. Y me da 12.3 voltios. Ya tengo 0.3 voltios, que serían 300 milivoltios caídos hasta ahí. Ahora me voy a uno de los pequeños actuadores que estoy revisando y tengo dos medidas en el mismo actuador. Nada más que primero le hago llegar por la parte superior de ese actuador y me da 12.1. Observen cómo de 12.3 del pino 87, siguiendo toda la circuitería y llegar nada más en la parte superior de ese componente, ya me tumbó más voltaje y me da 12.1. Ahora yo lo reviso su tierra y me da 0.16, que serían 160 milivoltios. En la segunda medición está bastante grave el problema. ¿Creen ustedes que se va a activar ese actuador? Si lo pusiéramos en sistema de redes, ¿creen ustedes que se va a activar ese módulo? No se va a activar jamás, porque algo está impidiendo ese miliamperaje que necesita la memoria. ¿Qué necesitaríamos? Necesitaríamos valorar toda la estructura en el diagrama para ver cuáles son los puntos principales donde se me está cayendo la red. ¿Qué me está impidiendo que me llegue ese valor de miliamperaje? Es lo que me está indicando en esta carta. Ahora, vamos a ver. Vamos a ver aquí. Esta está interesante, igual que todas. Vamos a ver esta. Realice una inspección a los símbolos. Y resultó que el problema que venimos anteriormente en la carta anterior, donde dice conectados en diferentes partes del circuito, ese que parece farolito, ¿qué creen ustedes que sea? Para ver si estamos en sintonía de que sabemos interpretar los diagramas. Vamos a ver una pequeña valoración, sin ponerlos en evidencia. ¿Qué sería ese pequeño farolito que se ve? Resulta que ahí está el problema. Resulta que ahí tienes tu problema. ¿Sí? De tarea se llevan eso, investigarme qué es ese farolito, para que digan ustedes. Y del lado derecho les puse una temática que dice las derivaciones de megaohms, su literal, en acrónimo, con la literal M. ¿A cuánto equivale 1 millón de ohmios? Ahí están los números. Y luego les hago el recorrido del punto. Un M es igual, y lo hice abajo en letras pequeñas, puntos decimales. 6 lugares a la derecha.
parto del millón, del 1. Cuento primer 0, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto 0. Y luego caigo a la siguiente, dice kilo es igual encerrado acá, que sería 1000 de ohmios. Entonces 1K equivale a 1000 ohmios. Puntos decimales, 3 lugares a la derecha, como dice ahí. Ahora, mili ohmios, 1 entre 1000. Si utilizo lo que verificamos anteriormente, tengo millar, centena, decena, unidad y unidades de millar, ¿no es cierto? Por lo tanto, estoy en unidad de millar. No, perdón, estoy en unidad, no estoy en unidad. Sería la siguiente parte, unidad de millar. Es millar después del punto, millar, y luego ya es antes del punto, es centena, decena y unidad. Entonces, hasta ahí tengo puntos decimales, 3 lugares a la izquierda. Ahora, tengo micro, 1 entre 1 millón, puntos decimales, 6 lugares a la izquierda. Y luego abajo tengo cables conectados en diferentes partes del circuito, el punto 35, que es la calibración de ese cable, color café, K, ahí termina y continúa en el circuito, en el C340. Pero aquí la pregunta fue, ¿qué es ese farolito que ven ustedes? Porque ahí está el problema, ¿sí? Ahí está el detalle, ahí está el problema, ahí se me está cayendo el voltaje, por eso es que no se me está activando el módulo. ¿Qué será eso? Se lo llevan de tarea. Ahora vamos a pasar a la siguiente. Déjenme ver. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver este. Vamos a ver este ahora sí. Tenemos ahí. Ya vimos esa carta anteriormente, nada más que ahora ya la tengo en práctica. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo con X módulo? Si tengo la red caída, pues es una de las pruebas que se pueden hacer. Monitoreando con el escáner y haciendo esas pruebas, se tienen que reflejar tanto en el multímetro como en el escáner para verificar y descartando los módulos en la red para ver cuál es el que está en fallo. Si es problema de módulo, si es problema de los interruptores externos o si es problema de circuitería. O si es problema de la logística de la activación, me refiero a fusibles, eslabones fusibles, me refiero al diodo IOD, ¿se acuerdan que se los mencioné ese diodo también? Entonces dice ahí, el multímetro digital medirá el voltaje de suministro cuando el interruptor esté abierto, ¿sale? ¿Por qué? Porque es la tierra que se está agarrando a la computadora, la convierte en flotante, que es electrónica, pues acá lo estoy agarrando física únicamente. En caso de que no existieran 12 voltios ahí, por ejemplo, ¿qué tendríamos que verificar? Esa tierra, ¿no? Para empezar, que le esté llegando a la computadora. Por ende, el siguiente concepto sería revisar el módulo, sus alimentaciones principales, ¿no? Pero en este caso tenemos, en el diagrama inferior tengo el multímetro, medirá 0 voltios, con esto se realiza la prueba del circuito. Y analicen en la parte interna de ese módulo, fíjense cómo de ser un voltaje de suministro que se está leyendo ella misma, ahora cómo deja de leerse, son leyendas lógicas, ¿se acuerdan? Unos y ceros, unos y ceros. Lo quise poner ahí para que ustedes puedan ver la importancia que tenemos que dar a esos módulos. Ahora, vamos a leer un poco aquí. Por ejemplo, el por qué los circuitos en paralelo. Si abres un grifo, o sea, una llave, el agua fluye a 1 gallon por minuto. O sea, en un grifo, ojo aquí. O sea, en una llave, ahí les puse, 1 gallon por minuto, una llave es lo que está vaciando, es lo que está drenando. El tanque cuenta con 10 galones. Si abres una llave, el agua fluye a 1 gallon por minuto y tardará 10 minutos en vaciar 10 galones del tanque. Con ambas llaves abiertas, el agua fluye a 1 gallon por minuto a través de cada llave. Con las llaves en paralelo, un total de 2 galones por minuto fluirá fuera del tanque. Se necesitará 5 minutos para vaciar 10 galones del tanque. Observe que los grifos están conectados como resistencias en un circuito paralelo, debido a que cada llave ofrece un camino para que fluya el agua.
Dos caminos ofrecen menos resistencias que uno. De la misma manera, dos rutas paralelas ofrecen menos resistencia. Ojo aquí. De la misma manera, dos rutas paralelas ofrecen menos resistencias que una sola ruta y permiten que fluya más corriente en total. Ahora sí, me voy a la temática siguiente. Y tengo resistencia en un circuito paralelo. El esquema superior central derecho es el tanque de 10 galones. Nada más que ahí, pues ya son electrones, ¿verdad? Dice, la resistencia total de un circuito en paralelo es en realidad menor que la resistencia de su resistencia más pequeña. Por ejemplo, el circuito siguiente contiene resistencias de 5, 10 y 30 ohmios. La resistencia más pequeña es de 5 ohmios. La resistencia total debe ser menor que eso. De hecho, son 3 ohmios. Piense en la resistencia del circuito paralelo en términos de agua que pasa por las tuberías. Considere un tanque de agua con dos llaves. Suponga que el tanque contiene 10 galones de agua. Ahora suponga que cada llave permitirá que el agua fluya fuera del tanque aproximadamente 1 galón por minuto. Y luego tengo un siguiente esquema en la parte derecha inferior, donde pues ya tenemos un fallo ahí. ¿Sí? Hay tres líneas en fallo. Ese esquema me está dando a conocer que después del fusible hay una línea abierta y luego tengo entre R1 y R2, ¿sí? De los puntos de salida de R al punto de vórtice de salida, tengo una siguiente línea abierta, un posible circuito tronado dentro del módulo o una computadora, qué sé yo. Y luego tengo la resistencia, la tengo tronada también. Suponiendo que hicimos un cambio mal en los cables o en un sensor o puenteamos para hacer una verificación que nosotros creímos que estaba bien realizada y resultó infavorable y se presentó este caso. Le pusimos más fallas, caballeros, a los diagnósticos ahora. Ahora sí estamos en aprietos ahí. Ahora sí estamos en aprietos. Ahora, ¿qué tendríamos que verificar nosotros para empezar? ¿Quién me lo puede definir? Lo primero que tendría que conocer, pues, son los conceptos principales de cómo saber aplicar las revisiones, ¿no? Por ejemplo, en un circuito en serie abierto, solo hay una ruta para el flujo de corriente en un circuito en serie. Si esa ruta está abierta, no hay flujo de corriente y las cargas del circuito no pueden funcionar. Si hay un circuito abierto en un circuito en serie, la caída de voltaje a través de la carga en ese circuito será de 0 voltio. En algún punto de ese circuito puede medir el voltaje aplicado. Si mide el voltaje en los extremos abiertos del circuito, a cada lado de la rotura, medirá el voltaje aplicado. Si mide el voltaje disponible, desde la fuente de alimentación hasta el componente puede encontrar dónde existe el abierto. No hay continuidad, resistencia infinita, aguas con este dato que le acabo de mencionar. No hay continuidad, si no existe continuidad, tu resistencia se te dispara, que fue lo que venimos viendo en las cartas anteriores. Entre la fuente y la tierra, mide el flujo de corriente cero en cualquier punto del circuito. Así como lo estamos examinando, estoy en la lámina 20. Ok. Ahora me voy a ir a este dato. Y tengo ahí, corto a tierra. Y resultó que eso se tronó la resistencia de las tres líneas en ruptura. Se produce un cortocircuito a tierra
cuando el flujo de corriente se conecta a tierra antes de lo previsto. Y veo que después del interruptor esa línea se puenteó. Esto suele suceder cuando el aislamiento del cable se rompe y el cable toca tierra. ¿Se acuerdan la primera clase que veníamos platicando? Ya en la segunda fue cuando interactuamos con el IGBT de la computadora del pin 8 que se cortocircuiteaba por la temperatura del escape. ¿Qué pasaba? Como tenía alimentación directa sin modulación de PWM por el IPM, se cortocircuiteaba por la temperatura, se ponía el puente a tierra y se desfundaba lo que era el motor de arranque, ¿se acuerdan? Pues aquí lo tienen, el porqué de las cosas. El efecto de un cortocircuito a tierra depende del diseño del circuito y de su ubicación en relación con el control y la carga del circuito. En esta ilustración, el corto está ubicado entre el interruptor y la carga. La resistencia es más baja de lo que debería ser. Entonces les estoy entregando un buen índice de que nos estaría indicando que tenemos un daño inminente ahí, ¿no? La resistencia es más baja de lo que debería ser porque la corriente no pasa a través de las cargas. ¿Por qué? Porque se deriva. El fusible se funde solo después de cerrar el interruptor. Ojo aquí, el fusible se funde solo después de cerrar el interruptor. Una resistencia más baja significa que el flujo de corriente es más alto de lo normal. El fusible u otro protector de circuito se abrirá. Un disyuntor de restablecimiento automático se abrirá y cerrará repetidamente. ¿Se acuerdan del fusible térmico que les mencionaba? Pues aquí es donde estaría aplicándose. Si no hay ningún protector de circuito, el cable puede calentarse lo suficiente como para quemarse e incendiar una infinidad de componentes ahí, incluso todo el vehículo, si no usamos las precauciones debidas. Ok, ahora me voy a esta siguiente lámina y tengo a continuación corto a voltaje. Un cortocircuito ocurre cuando un circuito está en cortocircuito, válgame la redundancia, con el voltaje de otro circuito. Este tipo de cortocircuito también puede ocurrir entre dos ramas separadas del mismo circuito. La causa suele ser el aislamiento del cable roto o dañado. Los síntomas de un cortocircuito, dependen de la ubicación del corto en ambos circuitos. Uno o ambos circuitos pueden funcionar de forma extraña. Por ejemplo, en la siguiente ilustración, que es vista A, tengo dos columnas, vista A y vista B. El corto está antes de los interruptores en ambos circuitos. Son las diéresis que atraviesan ahí. Eso significa que ambos interruptores controlan ambas cargas. Ojo. Ocurre un problema diferente si el corto es después de la carga. En una rama y antes de la carga en la otra, que es la columna de la vista B. La carga en la segunda rama funcionará normalmente. La carga en la primera rama no se encenderá en absoluto y el flujo de corriente será tan alto que el fusible se fundirá. Cortocircuito directo a tierra. Si no hay un protector de circuito, el cable podría calentarse tanto que podría incendiarse. Entonces, ¿cómo la ven? Si sabíamos estos conceptos, las definiciones de los diferentes tipos de cortos, como dijimos el día de ayer, que hoy lo íbamos a estar examinando, ¿quién me puede decir? Ahora, algo tan útil en los diagnósticos, y digo útil porque pues lo tenemos que aplicar. Dice, utilice la ley de Ohm para encontrar el valor que falta. ¿Cuál es la corriente a través del circuito en amperios? ¿Los módulos leen voltaje, resistencia, amperio o leyendas digitales? ¿Qué me dicen ustedes ahí?
Dice, ¿cuál es la corriente a través del circuito en amperios? Si utilizo el círculo mágico de Ohm, para conocer amperios tengo que dividir voltaje, que es la letra E, entre resistencia, ¿no es correcto? Por lo tanto, pues ahí está la forma, fórmula utilizada y tienen que hacer el cálculo y se lo llevan de tarea. Ahora voy a pasar a la siguiente lámina para ver cómo andamos en estos conceptos y se la van a llevar de super tarea también. Dedíquenle el tiempo necesario, si pueden capturarla, captúrenla. Yo recomendaría que pausen esta clase, hagan la traslación de esa información a una libreta y lo practiquen. Practiquen estas dos columnas y créanme que se van a evitar un sinfín de dolores de cabeza. Pero si no estamos hermanados con esta información, o nos da flojera, o nos da pereza estudiar esto, caballeros, no les estoy dando a conocer el hilo negro. Únicamente les estoy dando datos tan precisos para que usted mismo pueda dar mejores resultados en sus diagnósticos. Ahora, aparte de esa tarea, si usted va haciendo todas sus tareas, se va a hacer acreedor de mi ebook al final de estas clases. Entonces yo voy pasando lista y voy viendo quién está y no está en clases, para que lo tengan muy presente, por favor. Ahora, vamos a ver estos conceptos. ¿Qué tan agarrado de esta información estoy? Dice medida de la caída de voltaje. Para verificar el voltaje disponible, aplique energía al circuito. Coloque los cables del medidor con el cable negro en la entrada COM y el cable rojo en la entrada volts OHM. Coloque el interruptor giratorio en la posición de voltaje de corriente continua para medir voltios de corriente continua, válgame la redundancia, o en la posición de voltaje de corriente alterna, lo que vaya a definir usted, para medir voltaje de corriente alterna, lo que usted desee. Coloque el cable negro del medidor en el lado de la tierra del componente y el cable rojo del medidor en el lado de la alimentación del componente. Verificar el voltaje disponible. Indica el voltaje disponible para los componentes. Indica continuidad o caída de voltaje antes del componente. La medición de voltaje también se puede utilizar como una forma rápida de localizar la resistencia en un circuito. Sulfataciones, corrosiones, oxidaciones, sinuosidades, cuerpos aledaños, etcétera. La medida que se muestra es la caída de voltaje. Todo lo que tenga resistencia consumirá voltaje y por lo tanto tendrá una caída de voltaje. Los cables y los interruptores caen una cantidad muy pequeña de voltaje. Entonces, cualquier cosa que no sea una caída de voltaje extremadamente pequeña a través de un cable o interruptor indica un problema. Las luces, los motores y otros dispositivos de carga caen mucho voltaje porque están realizando un trabajo. Ahí lo tenemos. Nos vamos a ir a la siguiente. Y ahora tenemos esta medida indica el voltaje que consume el componente. Cuanto mayor sea la lectura de voltaje, mayor será la resistencia en comparación con otras partes del circuito. El medidor es un medidor de alta impedancia. Eso significa que el medidor no aumentará significativamente el flujo de corriente en el circuito que se mide. Las mediciones de voltaje deben realizarse con el circuito en funcionamiento. Esto hace que el medidor sea ideal para su uso en circuitos controlados por dispositivos de estado sólido como computadoras o microprocesadores. Vamos a la siguiente. Estoy en la 26. Ahora entro aquí. Para medir la resistencia, asegúrese de que la energía en el circuito esté apagada. Esto es necesario ya que el medidor mide la resistencia aplicando un pequeño voltaje al circuito. Coloque los cables del medidor a las entradas COM y volts.
Coloque el interruptor giratorio en la posición ON. Coloque los cables del medidor a lo largo del componente que desea verificar. Es importante que sus dedos no toquen las puntas de las sondas, ya que la resistencia del cuerpo puede afectar la prueba. Tenga en cuenta que el medidor proporciona una pequeña cantidad de voltaje a un circuito al verificar la resistencia. Así que tenga cuidado al verificar la resistencia de ciertos componentes eléctricos, como circuitos electrónicos o de estado sólido. Este voltaje aplicado puede dañar estos circuitos. Importante, recuerde que las lecturas de resistencia pueden ser una buena indicación de cómo funcionan los componentes cuando el circuito está apagado. El componente puede actuar de manera diferente con la corriente que lo atraviesa. Por ejemplo, la resistencia de un filamento de bombilla es mucho menor cuando no se suministra energía a la bombilla. Vámonos a la siguiente. Ok. Pasamos a la siguiente muestra. Para medir el amperaje, coloque los cables del medidor con el cable rojo en la entrada de AM y el cable negro en la entrada COM. Coloque el interruptor giratorio en la posición de miliamperios, amperaje. Luego, cree un abierto en el circuito, preferiblemente en el fusible o conector. Coloque los cables del medidor para completar el circuito, de modo que la corriente fluya a través del medidor. Precaución, si el flujo de corriente excede la capacidad nominal del fusible del medidor, el fusible se fundirá, ya que la corriente fluye a través del medidor. El medidor es como un cable de puente, aplique energía al circuito para medir el amperaje, precaución. Nunca coloque los cables del medidor a través de un componente cuando mida el amperaje. Al medir el flujo de corriente, el medidor está diseñado con baja resistencia para no afectar el flujo de corriente en el circuito. Cuando mida corriente en un circuito, siempre comience con el cable rojo de multímetro en la entrada de amperaje, 10 A con fusible del medidor. Solo mueva el cable rojo a la entrada miliamper, después de haber determinado que la corriente está por debajo de la clasificación de corriente máxima de entrada miliamper a 400 miliamper. El medidor tiene un buffer que le permite medir momentáneamente flujos de corriente superior de 1 a 10 A. Este buffer está diseñado para manejar la sobretensión de corriente cuando se enciende un circuito por primera vez. Pasamos a la siguiente, ahí estoy en la 28. Ok, 28. Ya vimos esta, vimos esta. Vamos a. Ya vimos esta. Vamos a pasar esta. Vamos a pasar esta. ¿Cómo determinar la resistencia total de un circuito en paralelo? Hay 5 métodos para determinar la resistencia total en un circuito en paralelo. Y luego tengo ahí método 1. Yo les puse, la corriente total en amper puede ser calculada primero tratando cada derivación del circuito en paralelo como un circuito sencillo. Observe la figura siguiente. Tengo símbolo de batería, ¿sí? 12 voltios. Y luego en toda la carga tengo símbolo de resistencia. Y en los puntos bifurcados tengo 3, 4 y 6 ohmios. Tengo abajo el escrito, circuito tipo paralelo, cada resistencia tiene su voltaje y tierra, y cada derivación opera independientemente de la otra derivación del circuito. Ok, ahora me paso a la parte derecha. Para la de 3 ohmios, les tengo ahí, tengo amperaje es igual a voltaje entre resistencia. Si tengo 12 volts en la fuente de energía y los divido entre 13 ohmios, tengo 4 amperes nada más en ese circuito. Si me voy a la de 4 ohmios, ¿sí? Corriente a través de la resistencia de 4 ohmios, tengo que en la capacidad de amperaje vuelve a ser lo mismo que es el voltaje entre resistencia, entonces lo derivo, tengo 12 volts de fuerza electromotriz dividido entre la carga que es 4, me da 3 amperes en el segundo circuito. En el tercer esquema tengo una derivada de 6 ohmios, que es el amperaje nuevamente, que sería la fuerza electromotriz, que es el voltaje del acumulador dividido entre la carga, que es la resistencia, en este caso 6 ohmios, y tengo el último circuito de 2 amperes. Entonces, si yo me vengo ahora al esquema inferior izquierdo, tengo el consumo de amperaje, que en un circuito de 3 ohm me consume 4 amperes.
En un circuito de 4 ohm me consume 3 amperes. Y en un circuito de 6 ohm me consume 2 amperes. Dice ahí un significado. Este circuito consume 9 amperes con una resistencia total de 1.33 ohm. Note que la resistencia total 1.33 ohm es más pequeña que la derivación con más pequeña resistencia del circuito paralelo. La más pequeña de la resistencia en el circuito paralelo en este caso me había dado 3 ohmios que estoy poniendo ahí. Cuando hago el cálculo para sacar la resistencia total del circuito es mucho inferior que la menor de las resistencias en el circuito. La corriente total que fluye desde la batería es la suma de las corrientes individuales de cada derivación. La corriente total de la batería es por tanto 9 amperes. 4 amperes más 3 amperes más 2 amperes tienes como resultado en tu circuito un valor de 9 amperios. Si se requiere la resistencia total del circuito RT, se puede aplicar la ley de Ohm para calcularla, porque se conoce ahora el voltaje y la corriente. Resistencia total entonces es voltaje entre amperaje, por lo tanto tengo 1.33 ohmios. Caballeros, no se imaginan los valores que les estoy entregando para que ustedes puedan aplicarlos también en sus problemas de redes o en cualquier tipo de concepto que usted tenga ese fallo. ¿Sí? Ese sería el valor más prescindible de este primer método. Hay 5 métodos, ¿eh? Yo aplico el 1 y el 3, pero se pueden aplicar los 5. Ahora, ley de la corriente de Kirchhoff, primera ley. La primera ley de Kirchhoff, llamada ley de la corriente, establece que la corriente que fluye dentro de un empalme de un circuito eléctrico es igual al flujo de corriente que sale de ese empalme. Como la derivación de 6 ohmios requiere de 2 amperes y la derivación de la resistencia de 3 ohm requiere 4 amperes, es necesario que el alambre desde la batería al empalme A sea capaz de manejar de 6 amperes. También nótese que la suma de flujo de corriente que sale del empalme 2 más 4 es igual a 6 amperes, es igual al flujo de corriente que entra al empalme 6 amperes, comprobando la ley de la corriente de Kirchhoff. Entonces ahí tengo el diagrama del lado izquierdo inferior, tengo un enunciado, la cantidad de corriente que fluye al empalme del punto A es igual a la cantidad total de corriente que sale del empalme. ¿Sale? Y tengo la siguiente, que es la ley de voltaje, aplicación de la ley de Kirchhoff, segunda ley, donde el voltaje caerá en proporción a la resistencia. Caballeros, venimos sacando cuentas en las cartas anteriores, aquí caemos en la segunda ley, caerá en proporción a la resistencia y que el total de las caídas de voltaje será igual al voltaje aplicado. Por ahí en la tercera clase viene una carta donde está todo el recuadro, toda la suma de las caídas de voltaje. Sería bueno que se regresaran a esa lámina y la extrajeran, la pasaran a mano para que toda esa información subiera a la mente. La resistencia total del circuito puede determinarse sumando las resistencias individuales, que fue lo que hicimos en la lámina anterior. 2 ohm más 4 ohm más 6 ohm es igual a 12 ohm. La corriente a través del circuito se determina por medio de la ley de Ohm. Luego tenemos amperaje es igual a voltaje entre la carga, 2 entre 12, entonces pues bueno, ahí lo tenemos. Mire, los módulos no deben de consumir más de 1 ampere, caballeros, y ahí lo tenemos. Para que ustedes tengan más claro este concepto de cómo es que funcionan realmente la logística, en sistema de redes. Y vamos a ver otra cartografía así rápido. Tengo por ejemplo esta, el método 2. ¿Cómo determinar la resistencia total de un circuito en paralelo? Hay 5 métodos para determinar la resistencia total en un circuito en paralelo. El método 2, si únicamente dos resistores están conectados en paralelo, se puede determinar la resistencia total RT usando la fórmula siguiente, ahí se las escribí. Resistencia total sería R1 por R2, el resultado lo divides entre R1 más R2.
Por ejemplo, usando el circuito en la figura inferior y sustituyendo 3 ohms para R1 y 4 ohms para R2, entonces digo, la resistencia total es 3 por 4 igual a 12, dividido en lo que me dé 3 más 4, que es igual a 7. 12 entre 7, obtengo 1.7 ohm. Note que la resistencia total 1.7 ohm es más pequeña que la resistencia menor de la derivación del circuito. ¿Sí? Y tenemos el circuito en la parte inferior, que un circuito es por 3 ohm y el otro circuito es por 4 ohm. Para que usted pueda hacer su cálculo, se tiene que trabajar nada más con esta modalidad, ¿sí? Con dos resistencias. Esta fórmula se puede emplear para más de dos resistencias en paralelo, pero solo dos resistencias se pueden calcular a la vez. Después de conocer RT para dos resistores, use el valor de RT como R1 y la resistencia adicional como R2 y calcule para otra RT. Continúe con el proceso para todas las resistencias derivadas del circuito en paralelo. Y luego tengo el método 3. Este método se puede emplear fácilmente cuando dos o más resistencias conectadas en paralelo son del mismo valor. Para calcular RT de resistores de igual valor, divida el número de resistencias del mismo valor entre el valor de la resistencia. Esa es la que más utilizo yo. Ok. Y luego tengo a continuación también. Vamos a ver. Vamos a ver si es esta, ¿eh? Ok, sí, aquí la tengo. Ejemplo del método RT es igual a valor de resistencias iguales, ¿sí? Que sería del método 3, de donde vengo, de la lámina anterior. Ahí lo tienen ustedes. Y número de resistencias iguales, ¿sale? Entonces, si la resistencia es de 3 ohms, todas iguales, ¿sí? Y son 4 resistencias, pues tenemos el valor de 12 ohms en un total, ¿no? Es lo que tendríamos que hacer. Nota, debido a que la mayor parte de los circuitos eléctricos de automóviles y de camiones ligeros involucran usos para una misma resistencia, este método es el que se usa más. Por ejemplo, si 6 focos adicionales de 12 ohmios se agregan a un vehículo, los focos adicionales de 12 ohmios se agregasen a un vehículo, los focos representarían solo 2 ohmios de resistencia, ¿sí? 12 ohm entre 6 focos, pues ahí tienen la resistencia. Por tanto, 6 amperes de corriente adicional los consumiría los focos adicionales. Y tenemos la fórmula, amperaje es igual a voltaje entre resistencia, tengo la derivada y me da el cálculo. El método 4, una fórmula que se puede utilizar para encontrar la resistencia total para cualquier número de resistencias en paralelo, también es muy buena esa, la hemos aplicado. Es 1 entre RT es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3X. Y luego tengo el símbolo de batería y nuevamente tengo 3, 4 y 6 ohmios en ese diagramita. Para encontrar RT para las tres resistencias derivadas en la figura, sustituya el valor de las resistencias para R1, R2, R3. Esto es observando el despeje. 1 entre RT es igual a 1 entre .746 igual a 1.34 ohm del circuito total. ¿Sale? Entonces, se lo llevan de tarea también. No sé cómo estamos hasta aquí, si estamos confundidos. Por eso es importante venir siguiendo paso a paso cada uno de los videos. Yo les he dicho, no se adelanten, no nos creamos autosuficientes, ¿sí? Porque podemos caer en un error muy grave. No sé cómo estamos hasta aquí. Pues eso, todo lo que hemos analizado en casi ya 2 horas. Junté las dos clases en una sola porque se me hizo pertinente hacerlo congruente e interactuar de todas las mejores maneras posibles para hacerle llegar la información lo más precisa que se pueda, ¿no? Sin tanta teoría, sin tanto dato, datos precisos, datos que se necesitan únicamente para sacar esos casos de falla. Y veo que nuevamente les estoy poniendo la falla del bus. Todo lo que ha aprendido usted hasta este día, esta cuarta clase, ya lo puede empezar a aplicar directamente a esta carta que estamos mostrando aquí. De lo contrario, siempre
tengamos la responsabilidad primeramente revisar si no está el DLC cortocircuiteado, caballeros. Eso es lo que tendríamos que verificar nosotros primeramente. Ahora, ¿quién me puede definir la siguiente imagen? Vamos a... a pasarles una imagen siguiente. Vamos a poner un default. Vamos a poner un default. Sí, un poco de conceptos. Muchas de las veces los sistemas de bus en redes de multiplexor no tienen que ver nada con cortos, no tienen que ver nada con oxidaciones, no tienen que ver nada entre ellos. Tenemos que valorar qué componentes o dispositivos pueden manipular o pueden controlar las líneas de buses en las informaciones para hacer conmutaciones. En el lado izquierdo, en el diagrama del lado izquierdo, en esta carta, hay una base ahí de una pequeña pila para ese remoto. Les estoy haciendo mención que esas terminaciones, si están abiertas, caballeros, va a dejar de hacer contacto. Por lo tanto, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Se va a desprogramar ese remoto únicamente y tendríamos que volver a hacer la programación de ese control remoto para que nuevamente vuelva a actuar. Puse un default, nada más. Más adelante en las clases vamos a estar interactuando ya directamente con estas cartografías. Ahora, lo más importante es tener claramente por dónde corren las redes, por dónde corren los buses, ¿sí? Porque si yo pongo, por ejemplo, vamos a ver, si yo pongo esa topología, esa, puedo darme cuenta que es exactamente la misma que les acabo de pasar, nada más que ya en otra dimensión, y ya puedo tener claramente por dónde puedo atacar en caso de que yo tuviera que envolverme en una destreza de diagnóstico en ese vehículo. Por lo tanto, si no tenemos congruente la información, híjole, por ejemplo en esta, nota, ¿han escuchado ustedes, caballeros, cuando nos dicen es daño de un Smart FET? En las clases anteriores yo les vengo manejando un fusible más inteligente que los fusibles convencionales que estamos acostumbrados a ver en las fusibleras externas o internas dentro de la cabina. Pero hay un fusible o existen pares de fusibles más sofisticados, más inteligentes, que son monitoreados por vía CAN. ¿Se acuerdan que les manejé también el concepto del fusible IOD? Que suele drenar a los acumuladores cuando los vehículos dejan de funcionar por un largo tiempo también. Bueno, pues aquí estamos entrando ya un poco directo en los casos de fallos, el por qué los vehículos no encienden. Ahí lo que estoy dando a conocer, si se fijan ese recuadro verde, del lado derecho tiene el acrónimo que dice IPDM, es la fusiblera inteligente. Por eso se deduce así, porque contiene un fusible o pares de fusibles inteligentes que no son visibles a nuestro ser. Esos fusibles ya son parte de los micros externos adentro de esas tabletas lógicas, pero siguen siendo fusibles, caballeros. Si los habían escuchado, si los habían o ya lo están trabajando, quiero pensar que ya lo están trabajando, porque aquí las fallas llegan de ese tipo. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Quién me lo detecta? ¿Quién me dice, sabes qué, tienes bronca en tu fusible más inteligente?
¿quién te hace ver esos casos de diagnósticos para empezar? ¿Cómo te das cuenta que hay problemas con él? ¿Quién te deduce que realmente es él? ¿Qué me podrías decir? Nosotros nos damos cuenta por esa carta que tenemos ahí. ¿Cómo saber si un SmartFed ha interrumpido la alimentación? Y nada más estoy poniendo una simple foto que solemos tener nosotros, pero así como esos componentes te lo hacen saber que hay daño dentro de ese IPDM, hay otros componentes que también te lo hacen saber. Pero hay que tener el conocimiento también, porque a veces llega el vehículo con esos problemas y andamos haciendo una infinidad de movimientos y a fin de cuentas el vehículo ya tiene 15 días y no sabemos y ya nos dimos por vencido. Dice, ¿cómo saber si un SmartFed ha interrumpido la alimentación? Dice, si se ha producido un cortocircuito en un circuito controlado por un FED inteligente, el FED es un field effect transistor, es un transistor de efecto de campo, o sea que ocupa un fenómeno. Puede que no sea inmediatamente obvio. La primera indicación de que una preocupación está presente puede ser lo que parece ser una bombilla de luz de estacionamiento externa quemada. Tal vez haya reemplazado la bombilla, pero aún no funciona. Y ya tan comprobó la alimentación en el enchufe. Muchas de las luces externas del vehículo se controlan con circuitos FETs inteligentes individuales. Eso significa que literalmente cada bombilla tiene su propio fusible FET, ojo, inteligente. Si descubres que uno de los circuitos que se controla con un SmartFET no tiene energía por ningún motivo, en primer lugar revise, en este caso, pues Nissan, vamos al cónsul, ¿no? El IPDM no solo cuenta con estos eventos, sino que también puede mostrar un recuento continuo total de eventos de cortocircuito. Entonces, aquí nos está haciendo la invitación, caballeros, que tenemos que someternos a los entrenamientos de estos niveles diariamente, que tenemos que retroalimentarnos, tenemos que tener conocimiento de electricidad, de electrónica, de electromecánica, para poder evaluar. Porque dice ahí, el total de eventos tiene la capacidad, el escáner todavía, de detectar cuántos cortos lleva ese sistema. Doy lectura ahí, el circuito inteligente solo permitirá hasta 5 cortocircuitos individuales o sobrecorriendo. Ocurrencias en un ciclo clave. Si ocurre uno de los 5 cortocircuitos asignados, el sistema inteligente interrumpirá temporalmente la alimentación al circuito afectado, pero restaurará la energía cuando el interruptor de ese componente se apague y se vuelve a encender. Si se fijan ustedes, la línea CAN entra por el 24 y el 22 y se va directo al CPU. Pero el CPU tiene un diodo de protección que entra por batería, le llega a lo que es el SmartFET y le llega al CPU. Y tanto el CPU también vuelve a retroalimentar la alimentación al SmartFET. Pero ubiquen también en 1M, a través del fusible, del bloque de fusibles, perdón, llega una alimentación por el pin 4 internándose directamente al SmartFET. ¿Y qué va a pasar con el sistema de carga si está por arriba de 14,6 voltios, que saque 14,9 voltios, que saque 15 voltios? ¿Qué creen que va a pasar con ese SmartFET? ¿Lo va a tronar? ¿Se fijan cómo todo tiene que ver con todo, caballero? En la parte de abajo inferior, donde dice IPDM E entre R, ¿sí? Dice NMB PLAM SIR Short, ¿sí? Son los cortos que ha detectado en un ciclo de manejo. O sea, lo tienes intermitente, o sea, te va a dar un 1010, te va a dar ahí, intermitente. Sí, mañana vamos a hablar de esas derivaciones de los 1000 para que sepan cuáles son los sistemas, los componentes y los fallos. No sé si existan dudas. Quiero pensar que todo el análisis que hemos hecho hasta aquí lo puede aplicar usted en sus talleres. Váyanlo aplicando. Es de suma importancia, por favor. No sé si exista. Voy a poner esta. Por ejemplo,
tenemos esta cartografía. Vamos a hacer unas simulaciones el día de mañana para que ustedes puedan verificar en sus vehículos con los escáneres. Y estamos, permítanme un poquito. Vamos a ver. Okay. Aquí estaríamos, ¿verdad? Hasta aquí estaría dejando la clase número 4 de redes de multiplexión. Fue una clase bastante intensa. Si pueden volver a repetirla, o cláusulas que no quedaron bien despejadas, que usted crea que no haya quedado bien despejada por concepto de que no la entendió, porque tuve que irme un poquito, no rápido, pero pues algo más congruente, vuelva a repetir la clase. Si tiene dudas, tiene mi correo, tiene WhatsApp, hágame comentarios ahí en las clases también para poder asesorarlo. Como digo, lo que estoy tratando de hacer es dar la congruencia para tratar de acomodar los niveles en ustedes para que puedan aplicarlos en esas tecnologías allá afuera, ¿no? Y no tengan ningún temor de que puedan causar algún daño a un sistema, a un componente, cuando se recibe la información precisa de la manera precisa, con los procesos correctos, ¿no? Entonces, hay bastante información que analizar. Yo sugeriría que se tomen el tiempo para estudiar los casos de diagnósticos, que fueron bastantes, en los esquemas de los diferentes tipos de cortos, en los diagnósticos de fallas, que valoren la información y hagan sus anotaciones para que no únicamente la reciban de un monitor, sino que usted mismo vaya con la clase agarrada de la mano y vayan haciendo sus anotaciones donde usted crea que exista algún datito que usted desconozca, le saque el mayor jugo, el mayor provecho y pueda aplicarlo en sistemas de red. Esto se viene más complejo día con día, pero no hay imposibles, no hay dificultades. Todo es una lógica, simplemente razonarla, interactuarla para poder intervenirla, ¿no? Y sacar dudas. Pero sí es importante que participemos, que tengamos esa lógica de participación en el momento de interactuar en las clases directas en el aula, que también tengamos la oportunidad de darnos ese tiempo de sentarnos en nuestro rato libre o programarnos en un rato libre algunos 20 minutos, alguna cláusula que tengo duda, y poder repetir esta cláusula y tratar de investigar esta cláusula a más no poder para sacar todo el rendimiento posible, ¿no? Entonces, vamos a dejar hasta aquí. Hay muchísima información. Quise darles toda esta información porque el día de mañana se vienen datos más relevantes, se vienen más casos de diagnósticos, más casos de fallas. Posterior vamos a estar trabajando con algunas de las plataformas en online, en línea, o en algunos discos duros también, para que ustedes puedan hacer las comparaciones, porque no todo lo que hay de información es verídico al 100%. Hay algunos datos de errática por situaciones de traducciones de lenguas extranjeras, de otras lenguas, pero vamos a poder interpretarlas para poder sacar nuestras propias teorías y poder aplicarlas en nuestro taller, ¿no? Entonces, yo los invito a que trabajen bastante en estos estudios, se esfuercen al máximo su capacidad de intelecto para poder discernir toda la información, porque si se sientan en un monitor únicamente a estar observando, pues no va a servir de nada. Necesitamos poner de nuestra parte, así como nuestro instructor pone de su parte y nos hace ver toda la logística, yo también tengo que poner de mi parte y demostrar a la clase que realmente
son datos precisos que se nos están entregando y pueden ser aplicados en el taller, que yo requiero esa información, ¿no? Entonces, pues de mi parte, no me despido, seguimos en sintonía, que tengan todos un excelente día, una excelente mañana, hoy 7 de enero, los saludo a todos, me da muchísimo gusto que continúen, veo que siguen tomando sus clases con responsabilidad y eso es lo que nos motiva a nosotros y detrás de cámara también quienes están involucrados a seguir esforzando, a seguir sacando esas investigaciones para traerlas, ahora sí, lo más relevante y entregárselas a usted. Un punto bien importante, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, activa la campanita, dale like si te gustó, si te están gustando las clases. Si no te están gustando, también dale un like hacia abajo, déjanos tus comentarios, qué es lo que no estás de acuerdo, qué es lo que hace falta para hacerte llegar de información, de qué manera podemos asesorarte. Cualquier duda, si por pena o X, Y, Z, tienen mi correo, hágame un escrito ahí, dígame sus dudas y con mucho gusto en el tiempo programado yo se los hago llegar su correo para que tengan claro qué es lo que se necesita saber, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Siempre les estoy subiendo información en mi página de la fanpage, también en Facebook. Búsqueme también en Instagram, para que tengan lo más relevante en información. Y denle like. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Que todos tengan una excelente mañana llena de conocimientos, llena de tecnologías, retroalimentados, aplicarlos al taller. Cuídense mucho. Que Dios me los bendiga, Dios me los cuide. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.